Bueno, yo con el tiempo ya he aprendido que todos esos árboles que están así como aquel que está ahí, me van indicando todo el borde del río. No sé si lo pueden ver bien. Hay un martín pescador parado ahí arriba. En el cable. Cercano. Ah, el zoom. Si hay un martín, buen indicio. Bueno, donde había pasado anteriormente, estaba cochina el agua porque estuvieron limpiando. Bueno, para futuras pescas, que llueva, se limpie, pasen un par de días, va a estar bueno. Pero había harta basura, entonces, por un lado, limpiaron y se fue el martín. Y eso, amigos, ahora venimos a la segunda parte. Aquí ya está más limpio. Así que espero que se escuche. Están por el otro lado. Esta es una cabra. Acá siempre, nunca he pillado más gente pescando. Sé que viene gente porque los lugares, los pasajes que hay, siempre están cortados con machete. Así que, y es un lugar que me queda cerca de la casa, así que puedo venir fácilmente a pescar una hora, hora y media, 2 horas. Hoy día es domingo, trabajé toda la semana. Es mi único momento para distraerme, así que venimos a hacer deporte sano, que es la pesca deportiva. Sí, los árboles de Alerce Norte. Miren. Ahí está viendo todo el borde con árboles. ¿Por dónde pasa el río? Así que seguir caminando. Este camino acá siempre pillo culebras, he pillado varias. Hoy día me llevé una y me echaron cagando con mi culebra. Así que bueno, aquí voy a ir a un pozón que hay aquí, que hay aquí abajito. Esta es la entrada. Voy a ir más para allá, pero en ese pozón nunca pasa nada. Así que vamos a ver qué pasa. Si pues el martín que anda pasando por ahí. Igual está bien bajo el río. El río más poquito. Bien. Un poco complicadito aquí. Me voy a una charla. Vine con charla porque ando con mis botas de rodeo ahora. Quiero comprar. Y llegamos al pozón favorito. Ahí hay otro, pero este de acá el que me gusta, que siempre me da buenas capturas. Vamos a ver, creo que voy a colocar la Shad Dancer, que haga su magia y les voy a mostrar. O sea, voy a ver si es que puedo con mi chaleco ahí. Estaba pescando con una bocha termotrupa.
sale. Thank you.
Bueno, este otro pozón, igual todos los desechos que han subido, bajado de río hacia arriba, autocolizan harto, si se ve encima el agua, harto pasto donde estuvieron limpiando y todo acá el río, así que por hoy día vamos a acertar, miren si pueden ver, miren, todo lo que cae en puro pasto viene llegando desde arriba. Así que obviamente espanta las truchas, se esconden, tuvo unos par de piques, pero no logran picar porque echamos la culpa a la basura. El aire igual de hondito y de repente igual he sacado un par de cosas. Pero mi pozón favorito, bueno, vamos a venir el día que llueva, nos vamos ya, terminamos la jornada hoy día. Pues, tuvimos unos par de piques que no grabé, pero más que nada, este canal no está hecho para canal de pesca ni eso. Yo muestro lugares donde voy frecuentemente a pescar, donde siempre voy, donde he conocido gente. Y bueno, así que hoy día al menos pude grabar un poco más. Pero al menos eso, donde limpiaron el río, se maleó un poco. Pero vamos a buscar otro lugar para ir a pescar. El otro fin de semana será porque es mi único día de descanso. Por favor, la gente que venga a pescar, llévense su basura, cabrón. Bien, me voy a cambiarme el equipo. Bueno, ando con se puede ver. Bueno, a este lado acá. Tengo un par de bolsillitos, tengo algunas cosas. Caja de señuelo. Cucharilla. Pines. Tengo grandes tres cosas más. Bueno, mi chela porque me voy a cambiarme. Una cajita ahí. Con algo cruchero. Perrete, cañita. Bueno. Ya la conocen ya. Y eso sería, pues, muchachos, a la próxima nomás. Voy a estar subiendo más videos de mi salida, así que a ver, estén igual buena onda. Somos pocos los que me siguen, pero ahí bacán. Bueno, que alguien mire este tipo de contenido, estos videos. Tal, como les digo, yo no soy experto en esto ni nada, pero me gusta venir a pescar y al menos muestro algo. Que es pesca en Alerce, que es pesca urbana. Este río que nadie piensa que hay pescado. Bueno, aquí los desmentimos. Yo la primera vez, no soy de Alerce, soy de Puerto Montt, pero no soy del sector de Alerce. No pensaba que había trucha aquí. La primera vez que vine a vivir, nada, fue por un conocido que me dijo que había trucha y mi señor le dijo que guarizapos podrían salir, pero no trucha. Y bueno, ya han visto los videos ya. Y he sacado varias que no he podido grabar. Me voy a comprarme una GoPro para empezar y empezar a editarlo, hacer un contenido un poco más mejor. Pero por mientras, disfrutar de esto, ¿no? De salir. Bueno, evito siempre como mostrar un poco ese tipo de cosas. Pero frecuentemente aislados aquí hacia allá. No hay mucho, pero igual hay lugares súper bellos aquí. Hay que disfrutarlos, cuidar esto. Es bonito, así que bueno, eso, chao.